una fuerte inversión millonaria para poder hablar del tema de la reelección. Dice que todas las concentraciones que se vivieron anteriormente este fin de semana es porque el gobierno está financiando todo esto. Sí, Portillo Cuadra, usted va a ser testigo de estas descalabradas palabras de Portillo Cuadra. También vamos a estar hablando de lo de don Dagoberto Gutiérrez, que ha descalabrado totalmente el argumento que andaba Jaime Guevara, la Anabel Belloso y así pues las suplentes de estos partidos moribundos del FMLN. Exactamente, la señora Julieta Amaya, el argumento de dar de $3,000 a todos los familiares de pandilleros capturados. También van a estar desmintiendo por el Ministerio de Hacienda, que pues todos andan diciendo que El Salvador va a tener nada más ni nada menos que un impago para el próximo año. Eso y más vamos a estar hablando el día de ahora, así que prepárese, póngase pilas, que vamos a iniciar con esta información que usted merece saber. Vamos a empezar con las palabras que ha dicho el señor Portillo Cuadra, que a nosotros nos están feriendo, ha dicho, los que nos concentramos. Les ha dolido esta concentración a estos terenguitos, pero bueno, es lo que les espera, pues, si ya sabemos nosotros que nosotros estamos sumamente contentos con el trabajo del presidente Bukele. Y acá las declaraciones de la llorona Portillo Cuadra. El tema de la reelección lo ha metido el gobierno como una cortina de humo para que la gente se olvide de los problemas nacionales reales que enfrenta El Salvador. La grave crisis económica, la gente no le alcanza el salario para comprar la comida. Quiere que se le olvide a la gente que la tormenta descubrió la vulnerabilidad de la infraestructura pública, de los hospitales y de las cárceles. Quiere que la gente no esté pensando en que somos uno de los países que podemos caer en impago en América Latina por la debilidad de las finanzas del Estado. Es decir, ellos quieren ocultar todo este tipo de problemas y tirar otra vez un tema electoral. Estamos todavía a 2 años y quieren que todos los salvadoreños opinen de esto para que se le olviden los verdaderos problemas del país. Están utilizando una maquinaria millonaria de propaganda del gobierno, invirtiendo millones de dólares en el tema de la reelección para ponernos a hablar de este tema y no de lo caro que está la vida. El desempleo, por ejemplo, en la última década hemos enfrentado el desempleo más alto que hay. Somos el país en América Latina que más desempleo tiene. ¿Quieren que no hablemos de eso? ¿Que quieren que hablemos de la reelección? Algo que es una verdadera cortina de humo. Una mega inversión dice que está gastando el gobierno para el tema de hablar el tema de la reelección. A mí en ningún momento me ha pagado nadie ni un 5. Yo viajé gracias a todos ustedes. Viajé para Los Ángeles, California, a concentrarme 7 horas independientemente cuánto valiera la gasolina. Gracias a Dios y a ustedes que ven mis videos, muchas personas que se hicieron por parte del Super Chat y muchas personas que colaboraron pues así monetariamente para mi viaje. Gracias a ustedes viajé. A mí el gobierno ni nada me ha pagado absolutamente nada para que yo pudiera ir a esta concentración. Y todos los que fuimos parte de esto, en esta concentración, en diferentes lugares, nadie nos ha dado absolutamente ningún 5. Todas las personas que viajaron es porque ellos decidieron apoyar este gran proyecto, que es la reelección del presidente Bukele, que yo estoy sumamente contento y voy a apoyar este proyecto del presidente Bukele. ¿Y sabe qué le ha dolido a Portillo Cuadra? Que en diferentes lugares ahí estuvimos los salvadoreños. Estuvimos. Esto es en Texas, para que pueda ver, vamos a ir por orden, para que vea por qué Portillo Cuadra está diciendo que el gobierno está gastando una mega millonada para poder tener esta propaganda de la reelección del presidente Bukele. Esto fue en Texas. Esto fue en Texas, sí, esto fue en Texas, corazones, ahí está viendo usted que me está viendo, esto fue en Texas y a Portillo Cuadra le está doliendo su corazón ver este tipo de cosas, a ellos les duele. Para ver,
Dígame usted, la gente que estuvo en Texas, ¿a quién le dieron dinero? A nadie le dieron. Vamos a seguir dándole por el hocico a Portillo Cuadra, que se le calle ese hocico que le queda muy grande a este viejito pedorro. Vamos también, vamos a ir hasta Nueva York. ¿Cómo se vivió la concentración? Que me diga la gente de Nueva York, ¿a quién le dieron dinero para irse a concentrar? Salvador, fuera en este día. ¿Quiénes están listos a mano alzada para votar por Nayib Bukele? ¡Reelección! 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 Un aplauso para los que... Ahí está viendo usted, esto fue en Nueva York. Hay que vamos poniéndole punto por punto. ¿A quién le dieron dinero de Nueva York para mantener esta propaganda que dice Portillo Cuadra? Hágame usted el favor, Dios mío. Dígame usted en qué momento le dijeron, aquí están estos $50 para la gasolina, para que usted se vaya a concentrar a favor del presidente Bukele. Dígame usted cuánto le dieron. En ningún momento le dieron un 5. Usted quiere reelección para el presidente Bukele. Y no es un tema que nos están metiendo en la cabeza. Es en algo que nosotros creemos. Es algo que nosotros deseamos para un mejor El Salvador. Y aunque digan que es un delito pedir la reelección del presidente Bukele, el pueblo la pide. Nosotros no estamos inventando. Y para el dolor de la que, de todo el dolor de todos aquellos mismos de siempre, que me diga la gente de Los Ángeles, si el gobierno le mandó 20, 25 pesos o una pieza de pollo campero como la mandaban aquellos mismos de siempre. Esto fue en Los Ángeles, esta pequeña concentración. Esto fue en Los Ángeles, California, para que pueda ver usted que el pueblo no necesita que le paguen nada. Y Portillo Cuadra diciendo que el presidente está invirtiendo una mega inversión en el tema de la reelección para que esto truene, y que ellos dicen que pues para olvidarnos de los problemas del pueblo salvadoreño. Portillo Cuadra está llorando. Está mamando, y ahí lo vemos claro nosotros. Esta fue la pequeña concentración de Los Ángeles, California, para que usted vea. Así de chiquita estuvo. Todos somos jueces de lo que pasó en dicho lugar. Entonces, el argumento de Portillo Cuadra se le cae en pedazos directamente. Así que, por si usted no lo escuchó, va llegando, se lo vamos a poder volver a poner para que escuche usted lo que dice Portillo Cuadra. Por eso le estamos demostrando con hechos que el pueblo es lo que pide, no nos están metiendo en la cabeza. Ya pasó de moda en esos tiempos que a nosotros nos decían, así y así van a ser las cosas y así las hacíamos nosotros. No, los tiempos han cambiado y es claro, es evidente. Aquí, el mamón de Portillo Cuadra, perdón por la palabra. El tema de la reelección lo ha metido el gobierno como una cortina de humo para que la gente se olvide de los problemas nacionales reales que enfrenta El Salvador. La grave crisis económica, la gente no le alcanza el salario para comprar la comida. Quiere que se le olvide a la gente que la tormenta descubrió la vulnerabilidad de la infraestructura pública, de los hospitales y de las cárceles. Quiere que la gente no esté pensando en que somos uno de los países que podemos caer en impago en América Latina por la debilidad de las finanzas del Estado. Es decir, ellos quieren ocultar todo este tipo de problemas y tirar otra vez un tema electoral. Estamos todavía a 2 años y quieren que todos los salvadoreños opinen de esto para que se le olviden los verdaderos problemas del país. Están utilizando una maquinaria millonaria de propaganda del gobierno, invirtiendo millones de dólares en el tema de la reelección para ponernos a hablar de este tema y no de lo caro que está la vida, el desempleo, por ejemplo. Aiki, escuche usted nuevamente, usted está escuchando bien, oiga bien. Para que se le olviden los verdaderos problemas del país. Están utilizando una maquinaria millonaria de propaganda del gobierno, invirtiendo millones de dólares en el tema de la reelección para ponernos a hablar de este tema y no de lo caro que está la vida. Millonaria inversión en el tema de la reelección. Sinvergüenza, sí. También habló que dice que el país está a punto de caer en un impago, pues que se viene el próximo año. Pues un medio
pues tradicional, un medio allegados a ellos, ha publicado una nota muy curiosa. Qué raro, ¿verdad? Porque todo se contradice. Portillo Cuadra dice una cosa, pero la YSKL ha dicho lo siguiente: Hacienda descarta riesgo de impago para El Salvador. Oiga bien, Hacienda descarta, o sea, sale de cualquier ámbito de como Portillo Cuadra diciendo que El Salvador se va a volver un impago el próximo año, que se vienen, que tienen que pagar mil y algo de millones, que es pues la deuda que se tiene de externa de cada país. Pero viene YSKL, publica y dice claramente: Hacienda descarta, oiga bien, Hacienda descarta de impago para El Salvador. Claro, dicho este miércoles, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, descartó un escenario de impago en El Salvador, pese a que algunas calificadoras de riesgo han advertido de dicho escenario. Vaya, ahí está, para que vea usted, desde el sitio oficial de la YSKL tenemos nosotros lo que ha dicho. Oiga, donde ha dicho Alejandro Zelaya: Zelaya destacó la caída que sufrieron los ingresos tributarios salvadoreños durante la crisis del COVID-19 en 2020, de casi 800 millones. Sin embargo, pudimos salir adelante de nuestros compromisos, ha dicho el señor Alejandro Zelaya. Ahí está, toma, para que te eduques, Portillo Cuadra, que no todo es como tú piensas. Sí, solo tirar veneno porque quieren. YSKL ha tirado este tipo de temas y es claro, es evidente, ahí está la mentira. Así que ahí está hablando Portillo Cuadra, diciendo que a nosotros nos pagaron por ir a estas concentraciones. Quiere decir que no están pagando. A todo esto también se ha venido corriendo pues el tema de ayer de Jaime Guevara, diciendo que quería $3,000 para cada pandillero. E incluso también la señora pues Julieta Maya, si no estoy mal, suplente de Jaime Guevara, también volvía a recalcar que ellos quieren esos $3,000 para los pandilleros. Pero Dagoberto Gutiérrez se los ha desbarrancado. Pero vamos a escuchar a la señora Julieta. En cuanto a montos de la compensación, se estableció de que ninguna víctima podrá recibir un monto menor a $3,000. Porque muchas. Un monto no menor a $3,000 es lo que pide el FMLN. Ahí lo está escuchando la señora Julieta, que es la del FMLN, suplente de Jaime Guevara. También ya escucharon ustedes lo de Anabel Belloso, pero don Dagoberto Gutiérrez ayer me los ha desbarrancado. Sí, don Dagoberto Gutiérrez ayer dijo: bueno, muñecos, ustedes mucha paja andan hablando, ustedes mucho bla bla bla, mucho aquí, mucho allá, y pues tenemos que hacer algo, decía don Dagoberto Gutiérrez. Y es por lo que aquí a continuación les voy a mostrar algo muy interesante de lo que ha dicho don Dago, porque a mí me gusta que usted se entere de todo esto, porque usted merece saber no más que la verdad de la verdad. Y vamos a ponerle acá a continuación lo que ha dicho don Dagoberto Gutiérrez. Escuche usted por acá. Legalmente, bueno, como se ha construido otra economía, la economía de la pandilla. Esto determina que innumerables familias dependan de eso. Esa es una manera ilegal, sí, claro, de asegurar la vida. Uh-huh. Sin trabajo, sin producción, sí. Bueno, sin hacer nada. Exacto. Eso no es legítimo. Ahora, ¿el Estado va a atender eso? No creo. No. ¿Al Estado le corresponde? No. No, hombre. Porque entonces eso significaría un premio. Y entonces, su augurio. Entonces, esas familias, incluso Pencho, mira lo que está ocurriendo. Algunas familias están exigiendo la renta, diciendo: mi hijo está preso, pero me dijo que me tenés que pagar a mí la renta. Soy el representante legal. Claro, mira lo que está ocurriendo. Entonces, es bien delicado. Porque entonces, los hijos presos, sí, pero la familia sigue cobrando la renta. Pero tendrá que ver. Entonces, pues sí, pero eso es, el gobierno no es responsable de solucionar ese problema. Pues sí, no. Porque es ilegal. O sea, todo lo que usted dice, pues. Sí. Y el Estado no puede responder de eso. Esa es una. ¿Qué va a pasar? Que se pongan a trabajar. Que se pongan a trabajar y hacer otra cosa. Hacer otra. Don Dagoberto les botó
argumento a los frentuditos. Ahí lo escuchó usted totalmente. Donde don Dagoberto dijo, no, que vayan a trabajar sin vergüenza. Porque Jaime Guevara anda con esa brillante idea diciendo que pues se le hacía esto, que hacía lo otro. Donde también la Cascabel Belloso, si usted no la escuchó, también ella pedía $3,000 para los pandilleros. Para hacer honor a la verdad, me gusta a mí darle pues... me gusta darle pruebas a usted de todo esto. También vamos a escuchar lo que decía la Cascabel Belloso. Como FMLN el día de hoy está pidiendo $3,000,000 para la compensación de víctimas del régimen de excepción, según el decreto 333, para darle como $3,000 a cada persona de que ha sido llevada injustamente a la cárcel. ¿Nos puede decir algo sobre eso? Bueno, creo que el Estado en su conjunto tiene la obligación de responder ante las víctimas de los abusos y en este caso específico ante las víctimas, y ahí hay que decirlo, víctimas que obviamente son personas inocentes a las que se les daña su récord, a las que le queda un antecedente ahí sin haber cometido delitos, a quienes de seguro han despedido del trabajo porque no han aparecido. Porque al existir ese tipo de audiencias donde hay muchas personas, no es cierto que se pueda garantizar una pronta y cumplida justicia. Hay gente que, aun cuando comprueba los arraigos, comprueba que tiene un trabajo, que tiene tanto tiempo de estar ahí o que estudia, en fin, otras cosas, la están dejando presa. Entonces, sin duda, hay daños desde la perspectiva material, pero también desde la perspectiva psicológica. Y por lo tanto, cualquier medida que vaya orientada a dar respuesta por parte del Estado a esas acciones de reparación de las víctimas debe de ser atendida. En este... ¡Sinvergüenza! Ya escuchó usted también a la Anabel Belloso y todo el argumento se les cayó porque don Dago dijo, ¡chacán! Que tienen, que trabajen. ¿Cómo van a estar pidiendo al Estado que se le dé ese dinero a los pandilleros? No, jamás. Así está esta gente del FMLN, aunque incluso hoy por hoy se puede escuchar todavía el crujir de aquellos mismos de siempre que los diputaditos de Arena andan pidiendo el FUDES. Entre ellos también anda pidiendo el señor Francisco Lira de Arena del Lactosada 2.0, él sigue pidiendo el billete para el FUDES, yo se lo voy a poner acá. Porque a mí me gusta demostrarle con hecho y todo esto vamos a concluir en algo. Así anda el señor Francisco Lira. Y nosotros como fracción de Arena estamos de acuerdo de que se puedan pagar impuestos las empresas, pero creo que esta es una nueva cortina, porque lo que necesitan las municipalidades, los gobiernos locales, es el FODES para poder seguir haciendo obras. Necesitan FODES, ha dicho el señor Francisco Lira. Ya están preocupados porque ya el otro año empieza la campaña política de ellos. Sabemos nosotros que Arena y el FMLN están desesperados porque el FODES se redujo lo máximo que se puede y ahora anda ladón en todos los municipios arreglando las calles. ¿Por qué? Porque así es como tiene que ser, porque a estos malversaron el dinero que se les daba del FODES. Ahí está el resultado de hoy por hoy llorando de esta manera, como el FMLN está urgido por conseguir $3,000 por cada pandillero y ahora vemos el Arenita de Lactosada pidiendo que devuelvan el FODES a las alcaldías. Es clara la desesperación. El FMLN sabe que con $3,000,000 puede hacer una propaganda política que se viene para el 2024. Por eso ellos están inventando una iniciativa, otra y cualquier otra para concluir. Pero sabemos nosotros que los análisis que hace don Dagoberto Gutiérrez fue claro. ¿Cómo el Estado se va a hacer cargo de una indemnización a estos pandilleros? Le va a estar dando herramientas, como lo dijo. Estos señores pues no saben analizar. Este fue el Jaime Guevara. Se lo ha seguido la Anabel Belloso y así mismo se lo ha continuado los suplentes diputados del FMLN. Esta gente quiere vivir claramente de lo que es de las costillas del pueblo salvadoreño. Quieren barajearle 3 millones y quieren que el FODES devuelva. Recuérdese usted lo que dijo Rodolfo Parker, para qué se iba a ocupar el famoso FODES. Así que ahí está, familia, lo que quería informarle a esta hora de la tarde. Un poquito largo este video, pero era necesario explicarlo en toda esa forma que lo hemos ido llevando. La verdad, para mí es
es el mayor de los placeres traerle este tipo de videos. No olvide regalarme ese buen like, suscribirse al canal y de esa manera usted nos estará ayudando muchísimo.